sin. Either way, I heard you split up with him. Apparently she should get over her flaws. Well, get over mine and I'll get over yours. Don't wanna hear about your broken heart. Everybody says that good things never last. I ask you very nicely to keep me in the know. You want a bit of space, but I won't let it go. Forget about it, oh, forget about it. Forget about it, I can be your back to front. Forget about it, oh, forget about it. Forget about it, I can be your back to front. Chicos y chicas, os voy a enseñar el intercambio de mini álbum que hice con mi amiga Magdalena, que ya sabéis que ella tiene el canal en YouTube que se llama Scrap Moreno 663. Me quedé un poco. Y bueno, pues. Ella me hizo este bonito mini álbum. Miren qué bonito es. Tiene aquí este precioso tag que pone con todo mi cariño. Y tiene esta cuerdita, perdón. Esta cadenita tan bonita. Con un char de corazón, con uno de búho, uno de elefante, un paraguí. ¿Eso? ¿Un paraguí? ¿Qué es? ¿Para usarlo en la Wii? No, es un paraguas, pero me salió paraguí. Y una bailarina. Ay, Dios mío, estoy fatal hoy. Bueno, pues aquí le puso este bonito washi tape de sandía. Aquí esta pegatinita que es así con sus chanclas, porque el mini álbum era con temática veraniega. Entonces pues pone aquí verano 2017. El cierre está hecho con un brass de estos redondos. Vamos a abrirlo, a ver. Para que vean las cositas tan bonitas que hay dentro. Es así como si fuera una libretita. Tiene este tag así con maderita. Que tiene ese sol con esos motivos tan playeros que a mí tanto me gustan y que no pude pisar mucho este verano, pero bueno, no pasa nada. Aquí este motivo así de en 3D de un polete. Aquí este otro de unos labios. Esta estampación que pone Summer, verano. Las cholas, como no para ir a la playa. Este otro tag que es así muy playero con el guasite hacia alrededor, que es un tipo C, una shaker, y que yo le pregunté qué guay, porque yo pensaba que eran lo que es arena de la playa. Me dijo, no, no, son polvos de embossing. Digo, pues parece arena de la playa. y me gustó mogollón. Y aquí con esta preciosa conchita. Y pone verano de 2017. También es súper bonito. A mí me gustó muchísimo. Muchísimo. Después aquí. Este
bolsillito para meter cositas tan bonitas como esta, así que se queda así metido. Así. Como un bolsillo. Voy a ponerlo aquí, porque si no ahí se ensucia. Voy a quitar la cosilla un poquillo. Pues es así. Tiene otro bolsillito para meter, qué bonito este unicornio. Cuando te vea, Magda, te tengo que preguntar dónde conseguiste ese sello, porque a mí me gusta ese sello. Sí, que me lo dio. Sí. Bueno, pues las páginas son así en blanco. Para irlas decorando y eso. Oh, se me había pegado este bandido. Aquí otra vez la chola. Eso que se escucha es seguramente la lavadora. Tengo que venir casi tan bonita. Para decorarla un poquito. Ponerla con una estampa azul y pintarlo, lo que sea. O ponerla las fotos así grandes, tipo 15x15. O un poquito más chica. Y ponerle una especie de lettering por un lado para documentar de cuándo se hizo la foto y la fecha y qué se hizo ese día y todas esas cosas. Con la sombrillita y pone Lazy Days Off. Tendré que mirar qué significa Lazy Days Off, porque es que yo ahora mismo mi inglés lo tengo un poco dormido. Sí. Estoy planteándome seriamente cuando se habla. Se me trabó. Cuando se abran las prescripciones para la escuela de idioma, estoy seriamente decidida a apuntarme para empezar desde lo más básico, porque claro, hasta cierto punto llego a traducir algunas cosas y tal. Pero la pronunciación y el nivel conversación en inglés, no. Así que me gustaría poder apuntarme en la escuela de idiomas, porque lo más seguro es que en la UNED tenga una asignatura de inglés. Así que bueno, y como el inglés es de lo básico, lo basiquísimo, porque es que lo piden en todos los sitios, en todos los trabajos te piden un mínimo de inglés. Vale, yo a nivel lo que es nivel escrito y eso y tal, pues creo que tendré un B1 por ahí, B1, B2 por ahí, no sé, porque hice dos cursos de 100 horas cada uno por plataforma online, pero claro, eso no es lo mismo.
Y no te acredita tanto como los títulos que te dan o los certificados que te dan en la escuela de idiomas. Además que como allí toda la clase entera se da en inglés, por fuerza algo se te queda y algo aprendes, porque si una cosa, vale, lo que tiene el sistema educativo, al menos a mi punto de parecer en lo que es inglés, es que no sé si es que los profesores no. Todo es, estudias, memorizas, se te olvida, estudias, memorizas, se te olvida. Y no sé, yo creo que por eso en sí muchas personas no han podido pues interiorizar ese inglés que se da en lo que es la primaria, por ejemplo, o en la ESO. Para mí la asignatura de inglés siempre me ha aburrido, pero soberanamente, por eso nunca se me ha terminado de quedar. Es como, bueno, pues la tengo que memorizar para un examen y ya luego ya está. Pues no, porque es que la asignatura de inglés es importantísima, porque te van a pedir tener un nivel medio alto para trabajar. Así que prefiero empezar desde lo más básico, pero que yo sepa que me van a dar una buena formación, no que me van a dar lo típico, sí, mi niña, memorízalo y ya está. Y ya cuando apruebes el examen, ya está. No, porque cuando vaya a buscar trabajo, no me van a decir, mira, tienes todos los exámenes de inglés aprobados, genial. No, te van a decir, a ver, vamos a tener una conversación en inglés a ver para evaluar tu nivel de inglés. Y como no tengas un nivel más o menos o no sepas reaccionar en ese momento, uno fuera, o dos fuera, o toda esta gente que no tiene un nivel medio alto en inglés, fuera. Es así. Pero bueno, pues por eso quiero también desde que abran las prescripciones el año que viene, mirar el tema de la escuela de idiomas, que una amiga mía del ciclo este año está en el nivel básico de la escuela de idioma y está yendo 2 veces por semana y ella está muy contenta porque me cuenta que las clases son más amenas, que son más, no sé, que no son como las que se suelen dar como las que se suelen dar en la enseñanza que tenemos hoy día. Bueno, que son más amenas, que se va poniendo por grupos y tienen que conversar entre ellos y, ¿sabes? No sé. Según me contó, son más amenas y se aprende más y tal. Digo, bueno, pues si no es el año que viene, el siguiente tengo que entrar sí o sí, porque ya os digo, en la universidad en la UNED, seguramente me tocará una asignatura de inglés, obligatoriamente, así que pues eso, que quiero tener buena base y bueno, pues eso. Y bueno, pues aquí tenemos
otro bolsillo, un desplegable. Sí, para irle pegando en cada bolsillito cosas. Y aquí, en este bolsillito de aquí, tenemos a esta niña tan guapa, ella. Aquí tenemos un pequeño bolsillo también para pegar fotos o notitas, lo que sea. Y tenemos este sello de esta niña tan bonita. Para colorearlo y pegarlo en alguno de los proyectos y eso. Bueno. Bueno. El intercambio este fue para el grupo de Scratch con Fátima. Y bueno, vamos a cerrarlo un poquito porque. Bueno, pues por ahora las tengo que dejar, pero ya saben que voy a volver muy pronto y que les mando muchos besos y muchos abrazos y que les quiero mucho. We'll be right back.